Top 6. La nueva canción de Tiniesto es El con Reik significa mucho para ella. Hola, les comento que tras una mediática ruptura, Tiniesto es El acaba de lanzar su nueva colaboración musical al lado de Reik y el productor neerlandés Rehab. Sin embargo, dicha canción tiene un significado muy especial para la cantante argentina. Tiniesto es El por fin lanzó su tan esperada colaboración al lado del grupo mexicano Reik y el DJ neerlandés Rehab. La canción lleva por título Bésame, I Need You. En esta canción, los mexicanos cantan completamente en inglés y una que otra palabra en español, mientras que la también actriz canta en español. En el video, Tini luce varios atuendos coloridos y excéntricos, además de incluir coreografías sexys y muy movidas, como suele hacerlo en sus temas musicales. Tini dijo: "Estoy muy emocionada de trabajar con Reik y Rehab. Me resulta muy interesante explorar nuevos estilos musicales y Bésame definitivamente tiene un sonido especial, distintivo de otras canciones. Me siento muy honrada de colaborar con estos dos grandes artistas", expresó Stoessel. Por su parte, los intérpretes de Ya me enteré hablaron sobre la experiencia de trabajar con la argentina y dijeron: "Mirando hacia atrás, recordamos haber conocido a Tini en un concierto en Argentina cuando ella tenía 15 años más o menos. Ahora es una locura tener una canción junto a ella", expresaron los mexicanos. Sin embargo, antes de ser lanzada dicha canción, la protagonista de Violeta, en una entrevista con Pop Talks, detalló por qué fue muy importante para ella colaborar con Reik. Todo comenzó cuando la anfitriona Barbie Simons expresó: "Un pajarito me contó que te gusta mucho cantar en la ducha y que eres de cantar muchas canciones de Reik, puede ser o no". A lo que entre risas, Tini reaccionó preguntando que quién le había contado, para luego confesar que sí era cierto. Estas fueron sus palabras: "Sí, yo creo que Reik en la gente también de mi edad marcó mucho, como la balada Noviembre sin ti. Todos esos temas son una locura. Y sí, me la paso cantando y a veces las practico. Me pongo el karaoke, me gusta mucho cantar en karaoke. Lo hacía mucho de chiquitita y lo sigo haciendo", confesó Tini. De hecho, también comentó que dicha canción fue retrasada por varios meses. Lo dijo así: "Se filmó en el verano y se fue posponiendo por todo lo que está pasando. No sé, te juro que iba pasando cada mes y me iban diciendo, el próximo, pero ya llegó". Y bien, ¿qué piensas de la colaboración de Tiniesto es El y Reik? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.